¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. A nombre de la doctora Patricia Galeana, directora general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, les damos la más cordial bienvenida a una nueva sesión del curso La Década de 1970. Cada vez más nos aproximamos al presente, cada vez más nos suena familiar lo que vemos a través de las conferencias que se imparten aquí. La tarde de hoy tenemos como invitado especial al doctor José Antonio Romero Tellaeche, quien nos hablará de la economía en la década de 1970. Para que ustedes tengan idea nuestro invitado, haré lectura de su semblanza curricular. El doctor José Antonio Romero Tellaeche es licenciado en Economía por la Universidad Nacional Autónoma de México. Maestro en Economía por el Centro de Investigación y Docencia Económicas y por la Northwestern University de Evanston, Illinois. Y doctor en Economía por la Universidad de Texas en Austin. En la actualidad, se desempeña como director del Centro de Estudios Económicos del Colegio de México, donde también funge como docente. Forma parte del Sistema Nacional de Investigadores de CONACYT. El doctor Romero Tellaeche es miembro de la Academia Mexicana de Ciencias desde 2004, miembro fundador del Instituto para el Desarrollo Industrial y Crecimiento Económico y miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política. Sus líneas de investigación giran en torno a la economía internacional, el desarrollo y la economía mexicana. Entre sus publicaciones destacamos los siguientes títulos. En coautoría con Alicia Puyana, México, de la crisis de la deuda al estancamiento económico, editado en 2009. También en coautoría con Alicia Puyana, 10 años de Tratado de Libre Comercio, las experiencias del sector agropecuario mexicano, editado en 2008. Los límites al crecimiento económico en México, editado en 2013. Y en coautoría con Julen Berasaulce, Corea y México, dos estrategias de crecimiento con resultados dispares, editado el año pasado, en 2016. Como les comenté, la tarde de hoy, el doctor Romero Tellaeche analizará la economía mexicana en la década de 1970. Muchísimas gracias, Aliner, por haberme invitado. Y la década de los 70 y su economía, creo que es un parteaguas, pero no en el sentido positivo, sino fue un periodo desafortunado, y trataré de explicar en qué consistió y por qué estoy diciendo lo que digo. Voy a empezar en dos partes. Primero quisiera destacar cómo venía trabajando la economía desde 1936, desde la época de Cárdenas, hasta 1970, que es el periodo de Díaz Ordaz. Todo ese periodo fue un periodo de un crecimiento acelerado de la economía mexicana. Era muchos lo llamaron el milagro mexicano. Es la etapa de mayor crecimiento económico que ha tenido México durante el periodo más largo. Con un proceso de industrialización del país. Luego vino esta década de 1970, donde no la considero parte del proceso anterior. Algunos le llaman un poco en forma despectiva la etapa de la sustitución de importaciones. A mí me gusta llamarla mejor una estrategia de crecimiento liderada por el Estado. Y en la década de los 70, espero convencerlos, se perdió el rumbo de lo que había sido hasta 1970, y hubo una serie de cosas y trivialidades que desencadenaron en la crisis de la deuda en el 1982, nos pusieron en una situación de debilidad, y eso nos obligó a cambiar de modelo económico. Y los resultados han sido el estancamiento económico que vivimos hasta ahora. Pero eso es a grandes rasgos lo que les voy a platicar. Ahorita le voy a tratar de meter sustancia a lo que les estaba platicando.
Antecedentes. Si ustedes ven aquí, aquí hice una cierta periodicidad, y no me voy a detener mucho tiempo porque tengo poco. Entonces, por ejemplo, de 1934, obviamente el porfiriato fue una época en que el ingreso per cápita de México creció más arriba que el de Estados Unidos. Ese es el segundo periodo de nuestra historia más exitoso. Luego tenemos el del 1911-1933. Ahí es la época en Estados Unidos y en México de la parte de la Gran Depresión, pero en México sobre todo, pues parte de la Guerra Civil. Ahí crecimos a menos 0.5. Luego del 34 al 39, la época de Cárdenas, crecimos al 3.32 y en el New Deal de Estados Unidos un poquito, casi 5%. Luego del 40 al 70, crecimos mucho más rápido, bueno, no mucho más rápido, pero significativamente más rápido que Estados Unidos. Y si tomamos solo el periodo 34-70, prácticamente un poquito menos que Estados Unidos, pero también crecimos mucho. En cambio, el periodo 71-82, que es el que nos toca comentar hoy, crecimos espectacularmente, 3.34, pero artificialmente, porque fue por el crecimiento de los yacimientos petroleros, no porque hayamos hecho algo especial. Y luego del 34 al 82, si consideramos todo, pues crecimos un poquito más rápido que Estados Unidos. Pero lo que es notable es que del 83 al 93, antes del TLC, crecimos al 0.4%, la peor tasa de crecimiento prácticamente desde la época revolucionaria. Y el Telecan nada más nos dio en toda esta época un crecimiento de 1.26, y si consideramos todo el periodo de 82 a 2017, pues solo 1%. Entonces, si se preguntan por qué estamos como estamos, pues prácticamente es porque ha habido muy poco crecimiento y además de muchas políticas que ayudaron a la descomposición social. No sé si se lee aquí, pero en el periodo 40-82, si ustedes sí lo ven un poquito mejor, lo que más crecieron fueron las manufacturas y la construcción y la electricidad, porque fueron sectores donde se puso énfasis. El rojo es para todo el periodo 40-82. En el 40-70, lo que más creció fue la manufactura y la construcción por la infraestructura que se dio. Y del 70 al 82, que es el periodo que nos ocupa, la manufactura creció menos. Lo que creció muchísimo es la minería por el petróleo, y se descuidó también otros aspectos como la construcción, y creció un poquito más la electricidad, etcétera. Bueno, México en esa época, el financiamiento de la economía, pues la inversión llegaba era 18.5%, y casi todo era con ahorro interno, se recurría muy poco al ahorro externo, y si se fijan en el balance del sector privado, pues prácticamente los déficits fueron muy, muy pequeños y la inversión pública fue bastante significativa. Esto es como proporción del PIB. Si quieren las láminas, luego se las dejo por si las quieren ver. Destino de la inversión pública, prácticamente por sexenios durante todo este periodo, pues para el fomento industrial fue prácticamente todo. Llegó hasta el 41% en la época de Díaz Ordaz. Desempeño de los ferrocarriles pues se estimularon muchísimo durante el porfiriato, pero durante todo este periodo también se les dio alguna prioridad, o por lo menos no se les descuidó como ahora, ¿verdad? El PIB y cuenta corriente, de 1950 a 60 el PIB creció a 5.92%,
y del 60 al 70 al casi 7%. La inflación fue muy moderada y en la cuenta corriente los déficits empezaron a partir de 1950. Los déficits en cuenta corriente, pues prácticamente que importábamos más de lo que exportábamos, ¿verdad? Y si se fijan, el déficit del sector público era egresos entre ingresos. Si eran iguales, pues esto da uno. Cuando está arriba de uno es que los egresos fueron mayores que los ingresos y es déficit cuando está arriba de uno, y cuando está abajo de uno es que fueron superávits. Entonces prácticamente, a menos, quitando los años turbulentos de la devaluación del 54, prácticamente hubo finanzas públicas sanas hasta 1970. Le llamaron muchos al desarrollo estabilizador, ¿verdad? Y aquí es interesante porque este es el índice de sustitución de importaciones. Es dividir las importaciones totales de cierto tipo de bien entre la oferta total. La oferta total sería la producción nacional más las importaciones. En el 39 era 22% era en consumo, 55% las importaciones eran en bienes intermedios y 90% eran de bienes de capital. Y si ven, todo esto va disminuyendo hasta 1969. En bienes de consumo ya lo importado nada más era 4.8, los de bienes intermedios 22 y los de bienes de capital se había reducido a la mitad. Entonces prácticamente iba muy bien la economía, iba en la etapa correcta de pasar de sustituir bienes finales a bienes intermedios y bienes de capital. La estructura del valor agregado manufacturero también se fue recomponiendo. En 1939 había muy poca gente que se dedicaba a los bienes de capital, todos eran bienes de consumo, y para 1969 ya había modificado la situación, ya del 76% había pasado al 52% en bienes de consumo, 29.6% en bienes intermedios, y bienes de capital ya eran 18%. Entonces íbamos bien, como lo hicieron, por cierto, todo esto me interesa porque lo que me interesa más que nada, más la historia me interesa, pero me interesa el desarrollo de México, y este tipo de acciones fueron las que hicieron también todos los países asiáticos. Y lo que hizo Alemania es un modelo que se llama el Estado desarrollador, donde el Estado planifica el desarrollo para que crezcan más rápido, sobre todo en países que estuvieron rezagados con respecto a los países líderes, y parece que es el modelo ganador. No ha habido en la historia del mundo países que hayan pasado al desarrollo en tan poco tiempo como los países asiáticos. Hicieron parte o cosas similares de lo que hicimos en México durante esa época. Hubo ciertos errores que hicimos, que ahorita se los comento, pero hasta ahí las cosas iban bien. El tipo de cambio real, se calcula el tipo de cambio nominal multiplicado por los precios internacionales, divididos por el precio local, y aquí se los puse inverso para que se viera que cuando sube es que se está sobrevaluando y cuando baja es que se está subvaluando, ¿verdad? Por ejemplo, en el 54 se recuperó y ese es lo que tomamos como uno, y luego cuando baja es que se está, no, aquí lo puse mal. Cuando baja es que se está apreciando el peso, las cosas importadas son más baratas. Entonces, imagínense ustedes a la economía mexicana que se fijaron los precios a 12.50 el dólar desde 1954,
permaneció así hasta casi 1976. La inflación aquí, aunque baja, fue superior a la de Estados Unidos. En todos los bienes importados se hacían más competitivos y los bienes exportados menos competitivos. Eso fue un error que se hizo durante todo este periodo y que los asiáticos no lo han hecho, mantener un tipo de cambio competitivo. ¿Sí? Esta es la cuenta corriente, egresos entre ingresos. Si se ve, si se fijan, pues donde está uno, antes de uno, teníamos superávits, que fue hasta 1948, 1950. Eso fue por la guerra, la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Y después empezamos a tener déficits, pero eran déficits en cuenta corriente manejables. Eran hasta lo más alto que llegamos fue 1.20, 1.30 de con respecto a los ingresos, o sea, un déficit de 30% con respecto a los ingresos. Fuerte, pero manejable. ¿Y por qué teníamos ese déficit en cuenta corriente? Porque, a diferencia de los países asiáticos, no se les pidió a los empresarios ni se les exigió a los empresarios que se hicieran competitivos y que exportaran. Nada más se les protegió para que produjeran internamente. No se les apretaron las tuercas como lo han hecho en Asia. Si eso lo hubiéramos hecho junto con un tipo de cambio competitivo, no se hubieran generado esos déficits y el crecimiento pudo haber sido mejor tratado y autosostenido. No sé si. Y la deuda pública en México, por ejemplo, este es como respecto al PIB, pues era moderada. Por ejemplo, la deuda total era 22.29 del PIB, la deuda con los mexicanos era de 10.29 y con extranjeros el 11.9. En 82, después de que les narre la historia, ya era de 80% del PIB, la total, 36% con mexicanos y 43% con extranjeros. Esta es la deuda pública. Y aquí nada más se las quiero enseñar como para que les dé un poquito de coraje. La verde es la tasa de crecimiento per cápita de México hasta 1900, del 50 al 2013, es la verde. Y la Corea del Sur es la roja, es el ingreso por habitante. Vean cómo en 1982-83, por ahí, el piquito verde del México es con el boom petrolero, ¿verdad? Y luego viene el cambio de régimen y se viene, por ejemplo, el periodo de las reformas estructurales y la apertura comercial, y vean cómo se vuelve la línea plana verde. Y Corea del Sur siguió con las políticas que nosotros habíamos seguido hasta 1970, pero mucho más inteligentemente, escogiendo sectores, protegiéndolos y obligándolos a ser competitivos. Y eso los llevó al ingreso per cápita que tienen hoy de 25 mil dólares con respecto a los 6 mil que tenemos nosotros. Y eso en un periodo de 30 años. Como 30, 40, 35 años. Este país es el país que más ha crecido en tan poco tiempo, son 50 millones de habitantes, o 60. ¿Qué tienen ellos que no tengamos nosotros? Pues simplemente que escogieron otro camino, ¿verdad? Si quieren luego platicamos eso, pero me va a ir el tiempo y lo que hay que entrar en materia, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, y ahora me voy a pasar a leer unas notas que tengo, y si quieren después, si a alguien le interesa sobre el Estado desarrollador y lo que ha hecho Asia, podemos platicar de eso, pero ahora quiero entrar en materia de lo que fue la década de los 70. Estos son los antecedentes. En este periodo, la situación internacional
fue particularmente difícil. A partir de 1970 comenzó a observarse en la mayoría de los países industrializados, especialmente en los Estados Unidos, una desaceleración en la que influyeron principalmente la recesión de la economía norteamericana de 1970, resultado de la guerra de Vietnam, problemas como los desequilibrios externos y los altos índices de inflación que se propagaron a nivel mundial, lo que desembocó en un descabrejamiento del sistema monetario de Bretton Woods. A lo anterior se añadió el choque petrolero de 1973, lo cual alteró sustancialmente el sistema financiero internacional. Con el incremento de los precios del petróleo, los países exportadores de crudo amasaron grandes cantidades de recursos en dólares que empezaron a reciclarse a través de la banca internacional hacia países con problemas en balanza de pagos, especialmente subdesarrollados, a tasas de interés reducidas. Por su parte, los aumentos en los precios del petróleo afectaron negativamente a todas las economías importadoras del mismo, tanto desarrolladas como en vías de desarrollo, provocando devaluaciones, fuga de capitales, mayores niveles de inflación, desequilibrios fiscales y comerciales, y de manera importante el desencadenamiento de un proceso recesivo con inflación. De 1970 a 1976, la inflación promedio anual en los Estados Unidos subió al 5.7, casi el doble que durante el periodo 64-70, en tanto que la tasa de crecimiento del PIB estadounidense se redujo significativamente. En este contexto, asumió la presidencia Luis Echeverría Álvarez. En su primer año de gobierno actuó de una manera muy cuidadosa. Los gastos se controlaron y en 1971 el déficit público se redujo a 2.5 y en 1970 había sido de 3.8. También se frenó el crecimiento de la cantidad de dinero, que en 1971 se mantuvo prácticamente igual que el año anterior. Como consecuencia de estas medidas, para mediados de ese mismo año, el crecimiento económico se había reducido. En 1971, el crecimiento económico fue de 4% y fue tan pequeño para esos estándares, 4% ya lo quisiéramos. A tal disminución se le conoció como la atonía. Al mismo tiempo, el tipo de cambio real se había revaluado ya 35% respecto a 1954 y como resultado la economía presentó un importante déficit en cuenta corriente. En el tema industrial, Echeverría continuó con una política proteccionista con cargas fiscales muy bajas y reducidos precios de tarifas de los bienes y servicios que producía el Estado. Su administración continuó permitiendo la entrada de inversión extranjera directa, aunque intentó regularla, promulgando la Ley de Inversiones Extranjeras. Además, se intentó eliminar la dependencia tecnológica de las empresas mediante la promulgación de la ley que regula la transferencia de tecnología y el uso de marcas y patentes, así como la creación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, CONACYT, con el propósito de crear tecnología para esa industria incipiente. Parece que esa fue una pieza de un reloj CONACYT que se sacó de un mecanismo que ya no existe y ese mecanismo es una reliquia que ya no tiene sentido para el resto del mecanismo, ya tiene como su vida propia, pero fue pensado como parte del mecanismo de para un estado desarrollador en el que se necesitaba generar nuestra propia tecnología. Ahora ya no es tan necesario en el modelo actual. No sé si tiene sentido lo que estoy diciendo, pero ¿para qué queremos crear ciencia y tecnología propia si las empresas extranjeras la pueden traer de donde quieran, verdad? Y son las que dominan el sector productivo, ¿verdad? Bueno. También procuró impulsar la exportación de productos manufacturados, para lo cual se creó el Instituto Mexicano del Comercio Exterior, el IMCE. No sé si han visto la torre que está en Revolución y Alfonso Reyes, que ahora es de la Secretaría de Economía, ese fue el IMCE.
¿verdad? Durante este sexenio, la industrialización siguió basada en el proteccionismo tradicional y en la inversión extranjera directa, parcialmente regulada, para lograr la sustitución de importaciones de bienes de capital, intermedios y de consumo. Hasta ahí todo estaba bien. Los hacedores de política económica estaban conscientes de que era necesario tomar medidas para exportar más, porque había déficit, e intentaron aplicar algunas medidas. La clave del éxito de la nueva estrategia de promoción de exportaciones hubiera sido un ajuste del tipo de cambio, acompañado de un profundo replanteamiento de la estrategia de industrialización, pero el recuerdo de la devaluación del 54, que provocó muchos problemas sociales, y la ausencia de una nueva estrategia impidió realizarlo. Al no devaluar ni reestructurar la economía, se perdió la primera gran oportunidad de lograr un crecimiento sano, autosostenido y sobre todo basado en una industria nacional. El ajuste del tipo de cambio, la planeación económica y el desarrollo de los sectores estratégicos, combinada con finanzas públicas sanas, hubiera sido la solución. Sin embargo, el temor al estancamiento y al brote inflacionario que la devaluación hubiera podido generar, llevó al gobierno a reactivar la economía de la peor manera posible, incrementando el gasto público y aumentando la cantidad de dinero, al mismo tiempo que se mantuvo el tipo de cambio fijo. En 1972, los gastos se incrementaron en un 20% y la cantidad de dinero en circulación en un porcentaje similar. El resultado en términos macroeconómicos fue aumento del déficit fiscal y un deterioro de la balanza comercial. La inflación, orgullo de México en los dos sexenios anteriores, alcanzó en forma crónica niveles de dos dígitos, pasando de 3.4 en el 69 a un promedio de 10% durante el periodo 70-75. En 74, cuando se publicó el artículo de Gustav Ranis, titulado «Se está tornando amargo el milagro mexicano», el tipo de cambio real se había sobrevaluado un 50% respecto al 54. Era difícil que en esas condiciones la industria mexicana tuviera alguna posibilidad de exportar. La misma estrategia de crecimiento continuó hasta 1976, pero en 1975 el peso tenía ya una sobrevaluación real de 178% respecto al 54. Al hacer todavía menos competitiva la economía mexicana, la brecha entre importaciones e exportaciones se hizo más grande y comenzaron los problemas para financiarla. El sector privado, preocupado por el curso de la política económica y hostigado por la expansión estatal, así como por la retórica y las acciones izquierdistas de Echeverría, optó por la fuga de capitales. Las autoridades sostuvieron por un tiempo el tipo de cambio nominal y financiaron la fuga de capitales con nuevos préstamos y reservas, pero el esfuerzo fue en vano. El sexenio terminó con una severa crisis de balanza de pagos que llevó a una devaluación. El 31 de agosto de 1976, la Secretaría de Hacienda anunció el cambio de la paridad del peso y la política de flotación de la moneda. El precio del dólar pasó de 12.50 a 19.50. Esto es una devaluación de 56%. La proporción de la deuda pública externa respecto al PIB era cercana al 20%. Y con la crisis, México quedó prácticamente fuera del mercado internacional de crédito. La economía entró en un periodo de recesión, la producción se redujo y la inflación se aceleró. Por primera vez desde 1948, México recurrió al Fondo Monetario Internacional en busca de apoyo financiero y en septiembre de 1976 firmó una carta de intención con dicha institución. La crisis económica de 1976 dejó al gobierno mexicano ante la necesidad de conseguir 2.500 millones de dólares para cubrir sus obligaciones financieras inmediatas.
Los acreedores extranjeros condicionaron los préstamos a la aplicación de un programa de ajuste económico y una serie de reformas estructurales. El Fondo Monetario Internacional se comprometió a proporcionar 1.200 millones de dólares de facilidad ampliada a cambio de que el gobierno mexicano aceptara aplicar las habituales políticas macroeconómicas de un programa de estabilización y se comprometiera a eliminar las barreras comerciales y los subsidios a la exportación. Algunas estrategias para reducir la protección comercial y el estímulo de las exportaciones se discutieron a detalle con funcionarios del Banco Mundial en noviembre del 76, durante una misión oficial destinada a evaluar la política comercial e industrial de México. Entre las recomendaciones del Banco Mundial figuraban mantener el tipo de cambio en un nivel de equilibrio, o por lo menos cerca de él, desmantelar o reducir considerable el sistema de licencias de importación, empezando por materias primas y bienes intermedios, racionalizar la protección arancelaria, fijando el arancel promedio para las manufacturas entre 10 y 15% y eliminar las exenciones del pago de aranceles al sector público. Más o menos queda como queda en el escenario para que entre en escena López Portillo. Entonces, entra López Portillo con un problema ya de crisis de deuda y México ya pidiendo ayuda al Fondo Monetario Internacional y un problema y un programa de ajuste de la economía mexicana. ¿Sí? Pero lo que hizo Echeverría pues se consideraba como austero comparado con lo que venía, ¿no? En este ambiente económico y político tomó posesión de la presidencia José López Portillo, quien inició comprometiéndose a mantener los puntos esenciales del acuerdo establecido por el gobierno de Echeverría con el Fondo Monetario. Se propuso una estrategia de crecimiento de 3 etapas, 2 años de recuperación, 2 de consolidación y 2 de crecimiento acelerado. Durante 1977 y 1978 se aplicaron políticas de austeridad y un tope salarial del 10%. Con la devaluación y la desaceleración de la economía, el déficit de la balanza en cuenta corriente se redujo. O sea, se redujo la economía y se devaluó, pues obviamente se redujo el déficit con el exterior. El programa de estabilización fue completamente ortodoxo y en 1978 parecía que había tenido éxito. La inflación se redujo de 16%. Se redujo a 16% frente al 30% del año anterior y la economía creció 3%. Ahí la llevábamos un poquito, ¿no? Sin embargo, en el ámbito internacional los precios del petróleo experimentaron una importante alza. En octubre de 1973, la OPEP logró aumentar los precios del crudo desde un nivel cercano a $2 por barril hasta cerca de 10 en 1978. Ese año se informó a López Portillo y a la opinión pública nacional e internacional que las reservas petroleras mexicanas se habían duplicado entre 77 y 78. Esto cambió radicalmente el curso de la política económica. Con grandes reservas petroleras, la ayuda del Fondo Monetario Internacional era innecesaria. Por lo tanto, las reformas que pedía dejaban de tener vigencia. De esta manera, el programa de estabilización acordado anteriormente se tiró por la borda, ¿verdad? El petróleo tenía un precio alto y México contaba con reservas. Sin embargo, el país no tenía suficientes recursos financieros para extraerlo. El problema se resolvió pidiendo prestado en el extranjero, en un momento en que las tasas de interés eran razonablemente bajas. El optimismo generalizado sobre el futuro de México, debido a la tendencia de los precios del petróleo y al exceso de liquidez mundial, hicieron que los bancos olvidaran la crisis de 1976 y otorgaran a México los créditos que solicitó. En 1977, México produjo 534 trillones de barriles y 3 años después, 968 trillones de barriles. En tan solo 4 años, la exportación pasó de 202 millones de barriles diarios en 77
a 828 millones en 1980. Y todo el crecimiento se financió con créditos externos. Se pensaba que el petróleo proporcionaría divisas suficientes para pagar los préstamos. El endeudamiento creció a la par de que la producción de crudo. La mayor parte de los préstamos se destinaron a Pemex, que en 1979 debía 20% de la deuda externa nacional. La economía se petrolizaba a pasos agigantados, pues las exportaciones de crudo, que en 79 representaban el 45%, llegaron en 1982 al 78%. En 1979 se comenzó a percibir la llegada de los excedentes de petróleo y López Portillo advirtió que se debía manejar dicha oportunidad con responsabilidad. Se discutió si era factible utilizarlos para eliminar la deuda pública o para expandir la economía, creando la infraestructura necesaria para el futuro económico del país. Lo sensato hubiera sido eliminar primero la deuda y luego utilizar los recursos para continuar el proceso de industrialización. Sin embargo, se optó por la expansión y se abandonó el plan de crecimiento en tres etapas. Se adoptó un programa tan desmesurado que el manejo de la política económica de Echeverría se veía austero. El proyecto de modernización de López Portillo incluyó todo: ferrocarriles, energía nuclear, petroquímica, infraestructura agrícola, vías rápidas en la Ciudad de México, expansión de la planta siderúrgica, etcétera. Parecía que buscaba la modernización de la economía en un solo sexenio, pero sin un programa previo y sin saber hacia dónde se quería llegar. En 1981 la inversión pública llegó al récord histórico de 12% del PIB, cifra que jamás se volvió a alcanzar. El entusiasmo del gobierno contagió al sector privado. En Nuevo León, el grupo Alfa comenzó a comprar empresas en el exterior al por mayor, pagando generosamente en dólares con dinero proveniente de préstamos foráneos, y otros empresarios hicieron lo mismo. En 1981, la inversión privada también alcanzó un récord histórico de 14% del PIB. Las exportaciones de petróleo y los préstamos internacionales aumentaron la oferta de dólares y expandieron la cantidad de dinero en circulación, lo que elevó los precios. Esto, aunado a un tipo de cambio nominal que se mantenía estable, entre 22 y 26 pesos por dólar, provocó una sobrevaluación sin precedentes del tipo de cambio real, tan grande que para 1980 era solo 0.44 veces el registrado en 1954. Esta sobrevaluación del peso hacía muy difícil la exportación de cualquier otra cosa que no fuera petróleo y volvía a los productos nacionales cada vez menos competitivos. Para 1980 eran evidentes los efectos de la política económica expansionista sobre el comercio exterior. El mercado nacional estaba en crecimiento, absorbiendo parte de la oferta exportable. El auge de las exportaciones petroleras, además de hacer menos urgente la promoción de exportaciones no petroleras, hacía innecesario y hasta contraproducente el control de las importaciones. Como consecuencia, las restricciones a las importaciones disminuyeron gradualmente entre 77 y 80. Las importaciones controladas pasaron de representar el 90% en 1977 a 60% en 1980. Casi la misma proporción que en 1965. A finales de 1978, todavía no se sentía el efecto del ingreso de los recursos petroleros. Los funcionarios, los funcionarios mexicanos participaban como observadores en la ronda de Tokio, del GATT, ahora OMC, y creyeron que era el momento de reconsiderar la posición de México frente a ese organismo, de ingresar al GATT. Ingresar era consecuencia lógica de cumplir con las exigencias exigidas con la crisis de 1976, así que el 17 de enero de 1979, el presidente López Portillo
instruyó al secretario de Comercio para que iniciara las negociaciones de ingreso al GATT. Para entonces, la posición negociadora de México había aumentado. El descubrimiento del petróleo permitía mejores condiciones, pero su participación era innecesaria, pues no era urgente buscar nuevos mercados para la exportación, porque no había que exportar. El 5 de noviembre de 1979, los funcionarios mexicanos concluyeron la negociación de un protocolo de adhesión inusualmente favorable para México y extraordinario en opinión de muchos. El 8 de noviembre, los contratantes del GATT votaron a favor del ingreso de México. Según el convenio, solo se liberaría el 8,5% de la producción nacional, prácticamente nada. Nuestro país se comprometía a eliminar las barreras no arancelarias a la mayoría de los bienes en un periodo de 6 a 12 años y quitar los precios oficiales en 1985 hasta 1992. Y a estudiar la adopción de los códigos de conducta del GATT, o sea, le daban todo para entrar. Habría sido difícil mejorar este protocolo. Los negociadores mexicanos obtuvieron términos que en esencia permitían al gobierno mantener los elementos de su estrategia de promoción industrial opuestos a los nuevos códigos de conducta del GATT. Los subsidios fiscales y financieros a los exportadores quedaron intactos. Sin embargo, en 1980, en plena expansión, la percepción de los empresarios mexicanos era clara: no había que hacer más concesiones en nuestro mercado si no estábamos en condiciones de exportar otra cosa que no fuera petróleo. En este espíritu, el 18 de marzo de 1980, el presidente López Portillo anunció su decisión de postergar indefinidamente el ingreso de México al GATT. Desgraciadamente, a fines de 1980, llegaron malas noticias. Comenzaba a tener efecto la restricción monetaria de los Estados Unidos del año anterior, que luchaban contra su inflación de la guerra de Vietnam, y el entonces director de la Federal Reserve, Volcker, metió el freno a fondo y lanzó las tasas de interés altísimas. Las tasas de interés de ese país pasaron de 9.7 en diciembre de 1978 a 17% en abril de ese año. En 1981, como consecuencia de las altas tasas de interés, el déficit financiero como porcentaje del PIB se duplicó respecto a su valor de un año antes. De inmediato surgieron voces exigiendo ajustes en la política económica. La deuda pública externa todavía representaba 28.3% del PIB y pudo haberse manejado adecuadamente. Sin embargo, López Portillo se negó a oírlas, confiando todavía en el alza de los precios del petróleo. Siguió con sus planes, entre comillas, de modernización. Quienes hacían la política económica en México creyeron que los altos precios del petróleo serían permanentes y el aumento de las tasas de interés serían temporales. La administración decidió seguir aprovechando su disponibilidad de crédito. A los ingresos petroleros se sumaron los créditos para continuar la realización de grandes proyectos industriales y expandir el consumo interno. El PIB creció a 8.4% en 1981 y la deuda externa llegó a representar cerca del 28.3% del PIB, pero a mediados de 1981 una sobreoferta de petróleo hizo que cayeran los precios de 19.36% a 13.12%. Nuevamente las autoridades pensaron que era un fenómeno temporal y no hicieron nada. La sensatez exigía ajustar la paridad del peso frente al dólar y cancelar los grandes proyectos. Sin embargo, el gobierno continuó gastando como si todo siguiera igual. Existían graves problemas de sobreendeudamiento externo, déficit en cuenta corriente y fiscal y un elevado costo de financiamiento. Todos estos problemas se cubrieron con nuevos préstamos al exterior.
Durante 1981 y principios de 1982, los precios internacionales del petróleo siguieron su tendencia a la baja. A esto se sumaba que casi la mitad de la deuda externa del país debía de pagarse en los próximos 12 meses, la mitad, o refinanciarse. Para entonces, la desconfianza en la economía mexicana había cundido y se inició una fuga masiva de capitales. El presidente declaró que defendería al peso como un perro. Su actitud llevó al país a un nivel de endeudamiento sin precedentes en la historia moderna. Para fines de 1982, la deuda pública externa representaba más de 40% del PIB. A mediados de febrero del 82, el gobierno no pudo continuar endeudándose más para mantener el valor del peso, de modo que este tuvo que devaluarse. El valor de nuestra moneda pasó de 28.5 pesos por dólar a 46 e inició un descenso descontrolado, hasta el punto que el dólar llegó a valer más de 100 pesos. Lo que siguió a la devaluación de febrero del 82 fue un intento de ajuste con políticas contradictorias, junto a las ortodoxas de ajuste del control de la demanda y la expansión de los ingresos del sector público. Se decretaron incrementos de emergencia de los salarios, incluyendo una elevación del 30% de los salarios mínimos y los de los empleados del sector público. La incongruencia hizo poco creíble la política de estabilización y acrecentó la fuga de capitales. No lloren, ¿eh? En agosto de 1982, cuando las reservas de divisas bajaron a un nivel sin precedente, el gobierno anunció el congelamiento de las cuentas bancarias denominadas en dólares en territorio nacional, seguido de una conversión forzada a moneda nacional, a un tipo de cambio menor al del mercado. Esto no hizo más que aumentar la fuga de capitales y llevó al gobierno a comunicar a sus acreedores bancarios que no estaba en condiciones de pagar el servicio de la deuda en los términos originalmente pactados. Se tuvo que recurrir al apoyo del Fondo Monetario Internacional y el secretario de Estados Unidos, Donald Reagan, convocó el 20 de agosto de 1982 en Nueva York a la comunidad financiera internacional a una reunión de emergencia para tomar medidas ante el peligro de una crisis sistémica internacional. Si no pagaba México, otros países harían lo mismo, un efecto dominó. El 1 de septiembre de 1982, durante su sexto y último informe de gobierno, el presidente José López Portillo dijo textualmente: he expedido en consecuencia dos decretos, uno que nacionaliza los bancos privados del país y otro que establece el control generalizado de cambio. Es ahora o nunca, ya nos saquearon, México no se ha acabado, no nos volverán a saquear. En 1982 el PIB disminuyó 0.63% y la inflación aumentó a 47.7%. Las reservas de divisas bajaron a 1.800 millones de dólares, es decir, el equivalente de un mes de importaciones de mercancías y servicios. El déficit fiscal llegó a 17% del PIB. Después de haber tenido la gran oportunidad de la historia contemporánea, el sexenio de López Portillo terminó de manera deplorable. El país estaba financieramente quebrado y a merced de los organismos financieros internacionales. La consecuencia más desafortunada del mal manejo económico de la administración de López Portillo no fue su incapacidad para reestructurar la economía y pasar de un modelo cimentado en la sustitución de importaciones a otro basado en la promoción de exportaciones, sino haber colocado al país en una situación de debilidad que nos obligó a seguir las demandas de apertura comercial que nos hacían los organismos financieros internacionales, a los que México se había opuesto desde la conferencia de Chapultepec en 1945, cuando después de la guerra muchos países americanos se reunieron para que se les permitiera aplicar estas políticas de industrialización. Voy a terminar con un mediano corolario. La oportunidad que nos ofreció el descubrimiento de vastos mantos petrolíferos se dejó pasar con un enorme costo económico, especialmente en materia de opciones de cambio positivo para las generaciones futuras.
Nuevamente, la falta de un proceso de planeación en el que se contemplaran caminos alternativos impidió que nuestro país saliera adelante. La consecuencia fue el desbalance del sistema de economía mixta a favor del Estado y en contra del empresariado del país. Incluso en áreas tan fundamentales como la financiera, aunque por otro lado se establecieron con éxito algunos polos de desarrollo de carácter industrial y turístico. Bueno, no lo entendí. La consecuencia fue el desbalance del sistema de economía mixta. O sea, economía mixta estaba muy bien, pero aquí se hizo un proceso de estatización en contra del empresariado del país. Incluso en áreas tan fundamentales como fue el sector financiero con la nacionalización de la banca. La profundización del esquema de intervencionista del Estado, la dificultad para adaptarse a los cambios que en el ámbito internacional estaban desarrollándose en esos años, condujo al país a la debacle económica de principios de los 80. Los resultados de esa creciente incapacidad fueron un desequilibrio estructural de la balanza comercial y un endeudamiento a un nivel sin precedentes. Estos resultados nos pusieron en una situación vulnerable frente a Estados Unidos, pues estoy repitiendo un poco. El rápido deterioro de la balanza tuvo sus raíces en una combinación de factores que se pueden resumir en el progresivo agotamiento de las fuentes externas de financiamiento, junto con un aparato productivo que requería señales de precios incorrectos, incluyendo precios incorrectos, que me refiero a que si se hubiera dado los estímulos suficientes para lograr exportar con un sistema de subsidios y aranceles para que los sectores más competitivos pudieran haber crecido y exportado, pues hubiéramos podido salir de esta debacle. Aunque también era difícil, hay una cosa que se llama la maldición de los recursos naturales. Al país, los países en general que tienen recursos naturales crecen menos rápido que los países que no los tienen. Entonces, aparte de las torpezas de López Portillo, hay que también decir que los descubrimientos del petróleo fueron una verdadera maldición, porque sobrevolaron la moneda y hicieron menos competitivo a toda la economía, y era difícil realmente resistir la tentación de usar esos recursos y utilizarlos para otra cosa que no fuera para el gasto, pero en fin. Bueno, yo creo que aquí termino. Creo que lo importante es que, si quieren lo platicamos, había un periodo de 1934, que es, me confundo cuando entró Cárdenas, 34, 36, creo que fue en 34, ¿verdad? Y hasta 1970 fue un periodo de alto crecimiento para México, espectacular. Si hubiéramos tenido las medidas adecuadas que se podían hacer, como devaluar, una exigencia mayor del gobierno, mayor control a la inversión extranjera para que se asociara con mexicanos y pudiéramos aprender cosas, hubiéramos tomado otro curso. La política que se dio con estos errores de política de estos 70, o fueron personales o circunstanciales, no, es cosa de que ustedes lo juzguen, es que nos puso una situación vulnerable que no vino de nuestra voluntad, vino de afuera, tal vez apoyado con gente que estudió en el extranjero y que apoyó estas reformas, de modificar el cambio y convertir el crecimiento en lo que se llama en un esquema neoliberal que no ha dado buenos resultados para México. Y el punto de quiebre fueron estos 10 años. Y lo desgraciado, lo desafortunado de este periodo es, sobre todo de López Portillo, el habernos puesto de rodillas en el mero momento del brote y del surgimiento del espíritu neoliberal en todo el mundo. Es el periodo en el que estamos de rodillas y entra al poder Reagan en Estados Unidos y Margaret Thatcher en la Gran Bretaña. ¿Y cuál era el secreto para el crecimiento en esa época? Era aplicar el consenso de Washington.
Ahora sabemos que hay otra forma de crecimiento. El crecimiento en el libre mercado está siendo rebasado por el crecimiento de los países basados en el Estado desarrollador. ¿En qué surge? Es, y hablando un poquito de eso y cambiando un poquito de temas, yo sé que esto es de historia, pero también puede ser propositivo, es Alemania llega tarde al crecimiento económico y que queda rezagado frente a Inglaterra. Es humillado por varias guerras y hay un sentimiento de nacionalismo, de recuperar y alcanzar a los grandes. Hay un sentimiento de que se pueden sacrificar generaciones presentes en bien de un futuro mejor para las que siguen. Hay un espíritu de un servicio civil de carrera fuerte y eficiente y un nacionalismo fuerte. Se planea de cómo hacer para que el crecimiento sea más rápido. Se escogen industrias donde hay, se llaman los economistas, rendimientos crecientes a escala, que a medida que se produce más, bajan los costos de producción y hay un proceso de aprender haciéndolo. Y se alcanza tecnológicamente a los países líderes. Japoneses visitan Alemania en ese periodo e imitan el modelo alemán y lo aplican desde principios del siglo XX hasta… Del principio del siglo XX para fortalecerse para la Segunda Guerra Mundial y luego de la derrota para recuperarse de esa segunda guerra, de esa derrota de la Segunda Guerra Mundial. De ahí lo aprenden, lo copian países como Taiwán y Corea del Sur. Luego este se generaliza y lo adopta China. Y China está por convertirse, si no en la primera ya es, muy cerca de ser la primera potencia del mundo, con otra estrategia y otra paz que la de Estados Unidos. Y luego un último país, que si no nos ponemos las pilas también nos va a rebasar, vamos a tener una figura como esta otra vez, pero en lugar de Corea del Sur le vamos a poner Vietnam. Vietnam está en un proceso de crecimiento acelerado a través de un proceso de estado desarrollador. Entonces, es un momento crítico, estamos negociando el Tratado de Libre Comercio, Trump nos está ofendiendo, Trump nos está… no solamente no existe el llamado bloque Norteamérica, sino que no nos quieren, quieren sacar a los mexicanos, quieren poner un muro, y qué bien, ojalá eso desarrolle un nacionalismo defensivo, no xenofóbico, que nos haga sentir que podemos hacer lo mejor, como cualquier otro país, ponernos a planear nuestro desarrollo, a fortalecernos a través de empresarios nacionales, no empresarios extranjeros, y a replantearnos nuestro modelo de crecimiento. Llevamos 33 años estancados, cuando cambiamos el… No vamos a cambiar de la noche a la mañana, nos va a llevar tiempo volvernos a reindustrializar, pero entre más pronto empecemos, más veremos los resultados. Renegociar el Tratado de Libre Comercio y aceptar todavía más imposiciones, como aceptar ahora el mercado electrónico, que pueda uno comprar todo, creo que para los consumidores está bien, pero para los productores pues va a ser nefasto, aumentar los derechos de propiedad intelectual para que los productos farmacéuticos no se puedan reproducir, etcétera, va a ser en detrimento para México. Es el momento de buscar otra vez nuestro estado desarrollador, volver a ser dueños otra vez de nuestro futuro. Siempre hay una leyenda negra que acusan al periodo de 34 al 70 como el periodo de sustitución de importaciones, pero más que nada lo asocian no con ese periodo, sino lo asocian con el periodo de Echeverría y López Portillo, como el periodo del fracaso del modelo anterior. Es el que ponen como ejemplo de lo que no hay que hacer, y cualquiera que quiera hacer algo le llaman varias formas. Uno es nostálgico,
otro xenofóbico, hay varias, esas son las que he oído, pero en realidad estamos en el momento de buscar nuestro propio desarrollo. América Latina es, después de África, el continente más estancado, y África a lo mejor nos supera, veremos países africanos que nos pueden ir superando. Entonces, es tiempo de despertar, ponernos las filas, y para mí, que me interesa la perspectiva, de la historia se puede aprender mucho. Y esta historia para mí, no soy historiador, pero es como dicen, ahora llaman, ya no llaman historia, sino historiografía, según los historiadores, y es que cada quien tiene la suya, ¿verdad? Y esta fue la mía. Hay otras, ¿verdad? No sé, pues yo ya no tengo mucho que agregar, entonces si quieren, podemos.